Sabor en un flash. Desde la vereda de Valvanera, municipio de Jaragoa, le damos la bienvenida a Corpo Chivor en un flash. Corpo Chivor en un flash. En la ciudad de Bogotá, Corpo Chivor participó en la Cumbre Internacional de la Sostenibilidad e Innovación Ambiental con la exhibición de un stand representativo sobre el territorio. Dos importantes ponencias sobre el aprovechamiento sostenible de abejas y el monitoreo participativo de la gobernanza del agua, más la participación de la líder del proyecto Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el tercer Encuentro Nacional de Líderes de Educación Ambiental de las CAR, 30 años del SINA, y la firma del Acuerdo Red Nacional de Autoridades Ambientales para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, donde el director general de Corpo Chivor hizo parte. Corpo Chivor en un flash. El pasado 17 de agosto se llevaron a cabo dos operativos para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre en los municipios de Machetá y Venta Quemada. El CABR de Corpo Chivor, CAR Cundinamarca, la Policía y el Ejército Nacional participaron en estas acciones. Durante los operativos se brindó concienciación a los conductores sobre la importancia de prevenir el atropellamiento de fauna silvestre y conservar especies amenazadas en la región. Esto se logró mediante la distribución de material pedagógico, incluyendo folletos y stickers. Corpo Chivor en un flash. En el marco del proceso de actualización del plan de manejo del DRMI Páramo Rabanal, se han realizado una caracterización socioeconómica y ambiental a 174 predios ubicados en las 6 veredas que componen esta área protegida. Esta caracterización se distribuye de la siguiente manera: 87 predios en la vereda Montoya, 23 predios en Puente de Boyacá, 21 predios en Estancia Grande, 16 predios en Parroquia Vieja, 15 predios en Boquerón y 12 predios en la vereda Bojirque. A través de este ejercicio se busca conocer el estado actual del ecosistema y de sus habitantes, identificando las principales acciones a desarrollar por esta autoridad ambiental para atender las problemáticas del área. Corpo Chivor en un flash. En el municipio de Guateque, gracias al aviso de la comunidad, se logró rescatar un ejemplar de coral verdadera que se encontraba dentro de una vivienda. El equipo de Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CABR Corpo Chivor fue responsable de esta operación. Después de ser evaluado por el equipo interdisciplinario, se determinó que el ejemplar estaba en condiciones óptimas, lo que permitió su traslado a la colección del Instituto Nacional de Salud en Bogotá. Corpo Chivor en un flash. Seguimos recorriendo el suroriente de Boyacá con la estrategia del escritorio al territorio en la vereda Valvanera del municipio de Jaragoa. El encuentro se dio en la Institución Educativa Técnica San Luis, sede Valvanera. Contamos con la participación de 15 usuarios y 43 estudiantes. En este espacio resolvimos las preguntas e inquietudes que cada uno de nuestros aliados tuvieron acerca de los asuntos ambientales y los conflictos presentes en nuestro territorio. Corpo Chivor en un flash.